preso un día. La idea de hacer este video, digamos, y que después pasen en la tele, es también que llegue a gente que no sabe dónde pongo está esto. Claro. Y en la situación política en la que está, digamos. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? ¿Les parece todo? ¿Quién quiere, quién va a hablar? Dale, tenemos con lo que quieran. La idea es que hagan todo lo que quieran y que cuenten la realidad. Estamos hablando siempre lo mismo, boludo. Este no ve la cara siempre lo mismo. No importa, pero igual está bueno, pero... ¿Usted no? Sí, está bien, pero... Sería bueno que... Osvaldo no vino, no llegó Osvaldo, ¿no? No, se fue la camioneta rota. Ah, se lo rompió la camioneta, Osvaldo. Me hubiese dicho que si lo estaba por allá lo pasaba acá. Estaba abajo. Bueno... Una vez me llamó Gairo. Yo le mandé mensaje con la organización y no pensé. Y un día estábamos pegando cartel y me llama Gairo. Y dice, hola. ¿Qué de ahí? ¿Qué dice? No, nada. O sea, que nosotros estábamos recibiendo, digamos, alimento y cosas así. Bueno, esto es lo más importante. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Hoy seguimos con estas emisiones especiales que estamos haciendo afuera de estudio y conociendo lo que está pegando la cuarentena, la pandemia, el desastre que ha provocado el coronavirus, con una serie de vectores que siempre nos llamaron la atención, que es la idea de que había una situación todavía más trágica que la llegada de la pandemia y que tiene que ver con la pobreza casi planificada que hay en zonas como, por ejemplo, la zona en la que estamos haciendo hoy nuestro programa, que es Cartago, respecto a Vaca Muerta. Estamos prácticamente en la ruta del petróleo. Estaba pensando, Diego, y ahí te saludo, qué símbolo de lo que es el capitalismo en su modo más actualizado, el extractivista, de que todo lo que tiene que ver con el traslado de las mercancías, o de, en este caso que son los camiones de fracking, el negocio de las pequeñas industrias petroleras y obviamente de las major, está todo asfaltado, ¿no? Perfecto. Y alrededor está todo el golpe económico que tiene que ver con esta injusta distribución de las riquezas. Si hay un símbolo de lo que es hoy por hoy la distribución de las riquezas en Neuquén, en la zona petrolera, es precisamente lo que uno observa cuando viene por Casimiro Gómez, ¿no? O cuando va subiendo. El nivel de desarrollo es rapidísimo, el asfalto, los semáforos, está todo en orden, alrededor lleno de villas, de tomas, uh-huh, ¿no? Todo ese desastre. ¿Hoy dónde estamos, Diego? Bueno, hoy estamos acá en la colonia Nueva Esperanza, en la meseta, a 10, 20 minutos en auto, en el centro de Neuquén, digamos. Y como vos decías, ¿no? O sea, todo, digamos, una infraestructura, digamos, para las empresas petroleras, para los negocios petroleros, pero al costado de eso, digamos, un montón de gente que la vive pasando mal, ¿no? Que no vive de esa renta petrolera o de los recursos del petróleo, ni de lo que derraman, ¿no? O sea, son los barrios, los espacios olvidados, como los barrios de Neuquén del Oeste, que también están en esa misma situación, como la gente que está en las tomas, digamos, que toma un pedazo de tierra porque no tiene para vivir, ni para comer, ni para pagar un alquiler a precio de petróleo. Y ahora estamos acá, digamos, en la meseta, en la colonia Nueva Esperanza, con compañeros y compañeras crianceros y crianceros, para contarle también la realidad y de cómo viven la cuarentena ellos. Y más allá de la cuarentena, ¿no? Porque esta situación, digamos, también la viven padeciendo previamente, donde, como vos decías, no hay servicios, los servicios son muy pocos, digamos, ahora hace poco tiempo, hace un tiempo más o menos, pusieron el servicio colectivo, pero tarda bastante. Bueno, que está bueno para que ellos mismos te cuenten su realidad y cómo es vivir, digamos, cómo es pasar todo el año
con los animales que crían y los servicios que tienen también acá, ¿no? La cuestión de la salud, la cuestión de la escuela, la cuestión de la de los comedores y eso. Hoy es un día bastante frío mientras estamos grabando. Mientras veníamos están todas las instalaciones de YPF con un nivel de laburo de estructura tecnológica de prácticamente del siglo XXI, del siglo XXII, tremendo. Sí, sí, y al lado están todas las tomas. Es realmente muy impactante el nivel de desarrollo injusto y que tiene que ver también con una idea que ahora se ha desmoronado. Ayer el mundo se despertó con que el barril de petróleo vale menos, regalaban. Menos que un chicle. Entonces hay que ver ahora también la industria extractivista cómo se va a tener que reconfigurar con todo eso. Ustedes aparte están haciendo una lectura política de hacia dónde va toda la estructura económica local, esto de los módulos que no se han entregado, qué sucede. Y eso es lo más preocupante, ¿no? O sea, mientras pasa esta crisis, digamos, del petróleo a nivel mundial, o sea, y que Vaca Muerta casi que queda parado, digamos, todo lo que tiene que ver con las cuestiones más sociales, digamos, esto que anunció el gobernador, que anunciaron los intendentes, que anunció el intendente de la entrega de módulos alimentarios para un montón de vecinos que no tienen para comer, no se ha hecho. ¿Eso cuándo lo anuncia, para tener idea? Y eso lo anuncia hace un mes atrás, más o menos. Un acuerdo, digamos, y Nación manda, digamos, 145 millones de pesos para la compra de módulos. O sea, cuando, módulos, arrancó la... Exacto, sí. De módulos alimenticios para los niños y las niñas que van a las escuelas, supuestamente todas las provincias. Bueno, o sea, nosotros que tenemos, digamos, varias compañeras y compañeros en las escuelas, seguramente acá en la meseta también, esos módulos no se han entregado a nadie, solamente se los entregan a sus punteros y, digamos, porque también no quieren perder ese control, ¿no? Y después, además, el gobierno provincial ha tomado una deuda de 150 millones de dólares, más o menos, pero que no sabemos ni para qué es, y la terminamos pagando todas las personas que viven en los barrios que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la vivienda. Digamos, acá la situación es, digamos, que tiene que dar respuesta también el ministro de producción, que es López Raggi, y nada, y ahora, bueno, ahora te van a contar los compañeros y las compañeras la situación de cómo viven, cómo crían sus animales, y que el ministro no da respuesta a eso. Nosotros vamos a hacer el primer bloque con vos, ya estamos más o menos cerrando. Para situarnos, nosotros estamos, decíamos, a 20 minutos, media hora del centro de Neuquén, por lo que se dice la ruta del petróleo. Sí. Digamos, de acá vamos derecho a Añelo. De acá vamos derecho a Añelo. Añelo. Y el nivel, obviamente, de abandono. Y lo que yo quería destacar es la cuestión de la desidia, porque esto de los módulos es increíble. No se entregó en ningún lado. Se han entregado muy pocas y a personas, digamos, que son, digamos, funcionales, digamos, a ellos. O sea, sus punteros. Exactamente, sus punteros, concretamente, y después a todo un montón de gente que se ha acercado a las organizaciones, que no son ni parte de las organizaciones, no se le han entregado. Y se han acercado a comer en los comedores que tenemos nosotros porque no tienen para comer. ¿Están ustedes, el Evita? Los compañeros del Polo Obrero, los compañeros de la CCC, están también el Frente Popular Darío Santillán, más en el norte están los compañeros del MTE, bastantes organizaciones que están, digamos, tratando de ver cómo hacer. Pero ahí está haciendo milagro, porque si no te da... ¿Cómo se está distribuyendo? Y mirá, nosotros, por ejemplo, como organización, como FOL, tenemos 5 comedores y 8 merenderos en la capital de Neuquén, y hacemos 2.500 raciones diarias, semanales, más o menos, de comida para comedor. Y el gobierno de la provincia está entregando más o menos para 500. O sea, todo lo demás lo está poniendo la organización y los vecinos que ponen, digamos, a veces, qué sé yo, han donado cajones de manzana, bolsa de papa, bolsa de cebolla, y eso lo utilizamos, digamos, para que los compañeros y las compañeras puedan hacer la comida para comer. Y cada vez el problema más grande es que muchos vecinos, por ejemplo, el otro día pasó en una compañera que estaba desesperada porque a las 3 de la mañana, a las 8 le tocaban la puerta para preguntarle si podían ir a buscar un plato de comida porque no tenían dónde comer. Eso pasó a las 8 de la mañana un día común, cualquiera. Sí. Y el fin de semana la gente se aguanta.
Porque el fin de semana los comedores no trabajan generalmente. Nosotros trabajamos en la semana nomás, el sábado y el domingo no trabajamos. Diego, hablaste de una suma ahí de dinero que me pareció importante destacarlo. ¿Nación mandó dinero? Nación le giró a la provincia dinero para comprar estos módulos que para las escuelas, pero que nunca estuvieron. Y es más, el gobernador anunció los 30.000 módulos, de los cuales después Funcionarios de Desarrollo Social nos terminaron diciendo una suma irrisoria que era para entregar en la capital, donde está la densidad más grande de la población, 6.000 módulos. Nos parecía una risa. ¿Hay responsables directos de eso? ¿Es la gestión? ¿Hay ministros? ¿Hay secretarios? Sí, nosotros hacemos responsable primero al señor gobernador, a Omar Gutiérrez, al intendente Mariano Gaido, y a los funcionarios que están en las carteras, que son las de Desarrollo Social, digamos, a Eldi Luca y a su par en la intendencia, digamos, que está en Desarrollo Social. Y para lo último, mira, ya nos queda un minuto, contame algo de CAE Babylon. Bueno, no, la cooperativa, digamos, la verdad que está bastante complicada en esto porque hemos cerrado por esta situación y hay como 13 puestos de trabajo que han quedado a la deriva. Nosotros tratamos de hacer gestiones con los funcionarios municipales y provinciales y todos te dicen no sabemos qué va a pasar, pero mientras tanto una cooperativa, digamos, donde todos sus trabajadores viven de lo que hacen, que no reciben nada, digamos, de ningún empresario, está ahí, a la deriva, y se está sosteniendo, y estamos haciendo pan para los merenderos y para los comedores de las organizaciones, mostrando la solidaridad y por mucha gente, digamos, de la ciudad de Neuquén, que ha dado una mano tremenda en colaborar con estas cosas para que nosotros podamos por lo menos comer. Está cerrada la cooperativa. La cooperativa está cerrada, sí. Como la mayoría de todos los negocios, ¿no? Pero Pero uno imaginaba que con la cuestión de que podían delivery o el tema de los establecimientos que sí tienen autorización para vender, la cooperativa podría subsistir, pero no se ha dado. ¿Sí? No se ha dado. ¿Y no hay ningún tipo de apoyo ni de...? No, solamente ahí recién ahora están viendo a ver de las cosas que va a hacer Nación, digamos, de los programas estos del IFE, pero la verdad que con eso tampoco, digamos, hay muchos compañeros que alquilan, que tenemos hijos e hija y no podemos, o sea, con 7.000, 8.000 pesos hacer, digamos, grandes cosas con eso. Claro, es un desayuno de un funcionario de la FN, ¿no? Exacto, sí. Nosotros vamos a cerrar el primer bloque, estamos en la meseta, vamos a hablar con los crianceros, siempre las reflexiones que tienen que ver con esas enormes diferencias, lo habíamos planteado una vez con el tema de las vacunas, ¿no? ¿Quiénes van a ser los primeros que se van a vacunar históricamente, por lo menos en esta provincia, y la pandemia, que estamos ya martes 21 mientras grabamos, ya empezó el frío, con lo cual eso va a traer otro escenario. Nosotros seguimos en estas emisiones especiales que estamos haciendo hoy en Cartago. Ya venimos. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya.